Desde la antropología, el chisme puede tener dos enfoques. El funcionalista, que según varios autores, se trata de una transacción para lograr un beneficio, para motivar la inclinación política o ideológica de la gente. O el enfoque simbólico interaccionista, que tiene que ver con las relaciones humanas día a día y su sentido de pertenencia. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, profesor de la Facultad de Medicina, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre el chisme y algunas de sus implicaciones educativas e implicaciones para las universidades. Para ello contamos con tres invitados: la doctora Georgina Barraza Carvajal, ella es licenciada en lengua y literaturas hispánicas por la UNAM, maestra en lingüística hispánica y doctora en lingüística por la misma universidad, y es profesora de tiempo completo y coordinadora del Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bienvenida, Georgina. Muchas gracias, Melchor, por la invitación. Gracias a ti. Nos acompaña también el maestro Óscar Iván Negrete, él es maestro en psicología con residencia en psicología organizacional y licenciado en psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, actualmente realizando estudios de doctorado en la universidad, y es docente de pregrado y posgrado en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Bienvenido, Óscar. Gracias, un placer estar con ustedes. Y por último, el maestro Daniel Romero Andrade, él es profesor en la Facultad de Psicología de la UNAM, licenciado en psicología por la misma facultad y maestro en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se dedica a temas relacionados con psicología social y la filosofía de la psicología. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Muy bien, pues el chisme, dicen algunas personas, nutre a las personas, forma parte de nuestra naturaleza humana, estamos cableados para ello y es como un mecanismo adaptativo, evolutivo, que nos da una serie de condiciones y de situaciones muy interesantes, ¿no? Georgina, actualmente, ¿a qué se refiere cuando hablamos de chisme? ¿En qué consiste este fenómeno y por qué es relevante para las universidades? Pues precisamente como hace un momento comentabas, Melchor, el chisme es una forma de comunicación humana y tiene una finalidad básica, que es la cohesión social. Es decir, cuando yo le cuento un chisme a alguien, estoy compartiendo información que asumimos privilegiada entre los dos y, por tanto, nos hacemos un grupo. Entonces, el chisme también tiene una finalidad de cohesión de grupo. Sin embargo, también puede tener consecuencias muy, muy perniciosas sobre las personas involucradas, es decir, el centro del chisme. Puede tener como finalidad la manipulación de una persona contra otra, contra la que se genera el chisme. Y por tanto, en el caso de las instituciones educativas, puede ser muy, muy, muy dañino para las relaciones del día a día. Pensemos en profesores y estudiantes o entre estudiantes y las consecuencias que puede tener. Es un tipo, en su peor expresión, puede ser un tipo de violencia que afecte directamente incluso la autoestima de la persona afectada. Por eso es que es fundamental hablar del tema y hay que tener una diferencia, que es: el chisme tiene una connotación negativa, mientras el rumor es una información que puede o no ser cierta y que vamos a ir validando con el paso del tiempo o descalificando. En el caso del rumor, se trata de transmisión de información, por lo general de boca en boca, que no necesariamente puede ser verificable, y paradójicamente, esta información se refuerza cuando quien la escucha la recibe reiteradamente o por más de una persona, sin importar o sin acreditar de dónde viene esa información. Entonces, la repetición es importante, que se pretende indisponer a una persona contra otra también es importante considerando el chisme, y también quién transmite esa información. Si es un líder informal, generalmente porque los líderes formales tienen otros canales de comunicación, si es el líder informal de la organización, ya nos hablará de eso Óscar en algún momento,
puede tener mucho mayor impacto y mucho mayor alcance en la relación interpersonal. Muy bien, Georgina, muchas gracias. Pues, Oscar Iván, ¿qué agregarías? Híjole, pues es interesante esa invitación que hace Georgina, ¿no? Pensarlo desde lo organizacional. Consideremos que la universidad, las universidades son instituciones educativas y son organizaciones, donde hay todo un juego de poder, una política interna, donde se mueven muchas fuerzas, muchas opiniones, y justo como señala, las jerarquías van a jugar un papel importante. Porque estos rumores o estos chismes pueden tener un poder coercitivo, ¿sí?, sobre ciertos grupos dentro de la organización, dentro de la misma universidad, o en su defecto también sabotear, ¿no? Según sean los líderes, son los líderes, por así decirlo, institucionales, impuestos, pero hay un grupo que es opositor, pues puede empezar a soltar o rumores o chismes con una cierta intención, que es lo importante también por aquí, ¿no? Y seguro también Daniel entra por esa otra parte. ¿Qué se pretende con esto? ¿Se pretende desestabilizar? ¿Se pretende sabotear? ¿Se pretende deslegitimizar a un líder? Eso va a ser muy, muy importante, ¿no? Y lo podemos ver incluso dentro de la literatura. Si pensamos, por ejemplo, en el caso de 1984 de George Orwell, justo ahí incluso todo un comisionado que va manipulando las noticias con cierta intención, ¿no? Y justo eso que decía Georgina, ¿no? ¿Qué puedo verificar? ¿Qué no puedo verificar? Porque termino, entrando en un aspecto de la subjetividad, termino construyendo una realidad a partir de esos chismes, ¿no? Entonces es también como delicado el tema. Muy bien, Oscar, gracias. Daniel. Sí, pues solo para sumar un poco más a toda esta idea del chisme y del rumor, creo que es muy importante decir que todo fenómeno social, como lo puede ser el chisme o el rumor, construye una suerte de realidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando nosotros nos encontramos frente al otro platicándole, oye, ¿qué crees que fulanito o que sultanito me dijo tal cosa? Y hoy estoy formando un modo de entender la realidad al mismo tiempo que voy dándole validez y efectividad a ciertas formas de posicionarme frente al mundo. Entonces, cuando yo de alguna manera me involucro en el chisme, pues lo que estoy viendo, pues es justo me estoy cuestionando con un grupo, estoy separándome de otros, estoy diferenciándome y estoy de alguna manera sacando algunos de los miembros de todo el grupo, pues de mi grupo más central o nuclear. En cambio, el rumor, pues es un poco más, de alguna manera, un fenómeno social más grande, en el sentido de que todo el tiempo estamos como involucrados en sistemas de creencias que se van distribuyendo a través de lo que nos decimos los unos a los otros, que es la realidad. Y entonces, pues de alguna manera, para que el rumor sea creído, pues tiene que relacionarse con esta realidad que nosotros creemos o entendemos que existe. Es así que, pues de repente en las universidades, cuando empieza a surgir un rumor, los rumores que tienen o que suelen encajar más y que se quedan con nosotros, pues son aquellos que de alguna manera ya venían sustentados por algún conato de realidad que ya teníamos detrás. Entonces, siempre hay que tener cuidado de eso, porque todo el tiempo sucede. De alguna manera es nuestra manera de crear unos lentes con los cuales vamos a mirar esta realidad, lo que se escucha, lo que se dice, pero hay que tener cuidado, porque eso que se dice y que se escucha, pues sí va a tener efectos en cómo nos vamos a relacionar con las autoridades, con los docentes, con los compañeros. En ese sentido, pues más o menos por ahí yo ubicaría el chisme y el rumor. Gracias, Daniel. Sí, ya ven que sigue habiendo controversia en las diferentes líneas de investigación sobre el tema y algunas definiciones de que el chisme es diferente de rumor, con algunas diferencias sutiles, pero básicamente el chisme es más de un emisor de información, un receptor, que hablan de un tercero o tercera, que puede ser un individuo, un grupo, que no está presente, ¿no? Y el rumor es más bien sobre eventos que no son verificados. En fin, el punto por lo que decidimos hacer este programa es que es algo muy importante. Algunos estudios documentan que en promedio un ser humano normal chismea o chismorrea
alrededor de 52 minutos al día, que es casi una hora, es decir, es un porcentaje sustancial del tiempo, y esto impacta en los entornos familiares, en el entorno laboral y en el caso de nuestras universidades, bueno, obviamente en el laboral, pero también en el docente, en el educativo. En un par de minutos, Georgina, ya comentaste este asunto del chisme, algunos autores lo ven como valencia, que tiene chismes positivos y negativos. ¿Algún comentario sobre la parte positiva del chisme? Sí, Melchor, claro que sí. Como les decía al principio de la intervención, el chisme tiene la capacidad de hacerme, de mandar el mensaje de que tú y yo formamos parte de la misma comunidad. Cuando yo te digo, a ver, ven, te voy a contar un chisme, significa, te estoy también mandando el mensaje de que confío en ti, de que te estoy depositando información que a nadie más se la daría. Bueno, resulta que finalmente si somos muy chismosos, en realidad lo hacemos con todo el mundo. Pero en ese momento te hace sentir una persona especial. Y entonces también es la razón por la cual le das validez a lo que yo digo. Y la parte más negativa es que se puede destruir la credibilidad de una persona, ¿no? Se puede dañar profundamente a la persona, y para que se rescate esa credibilidad o la imagen pública de la persona dañada, pueden pasar años o incluso no se puede levantar de ese chisme. Entonces, por eso lo tenemos que tomar en forma muy, muy seria en el caso de las instituciones universitarias. Muchas gracias, Georgina. Sí, es todo un tema. Y ya comentaremos en otro de los bloques, pero en preparación para el programa busqué en la base de datos de Tesi UNAM, ven que está de moda buscar las tesis, y encontré solamente dos tesis dentro de los miles y miles de tesis de nuestra universidad. Solamente encontré dos que están dirigidas específicamente a analizar el chisme, y siendo un fenómeno social tan importante que tiene muchas aristas positivas y negativas, considero que debe ser sujeto, pues, de más análisis académico. Pues les agradezco mucho sus comentarios. A continuación vamos a pasar una pausa y los invitamos a la audiencia a contactarnos a través de los sitios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos de regreso en la tertulia de educación universitaria platicando sobre el chisme. Como especie social debemos hablar sobre las personas con las que vivimos, ¿no? Y es como una competencia de social el ser, entre comillas, socialmente competente para poder entablar esta relación que ayuda a construir las relaciones interpersonales, el sentimiento de comunidad, aprender inclusive cómo se manejan las cosas en el entorno en donde nos movemos, etcétera, etcétera. Y la mayor parte de las veces no es dañina, como el 15% de algunos estudios es negativa, pero tiene muchas aristas positivas. Pues, Oscar, Iván, ¿cuáles son las implicaciones educativas para docentes y estudiantes y cómo podemos enfrentarlas? Pues son diversas, ¿no? Tratar de categorizarlas o incluso cuantificarlas es un ejercicio titánico, diría yo, porque dependerá mucho justo si es un rumor, si es un chisme, ¿no? En estos sentidos medio positivos o negativos, pues como lo podamos considerar, van a ser importantes. Y pues va a llevar a un conjunto de situaciones que pueden atentar contra lo académico finalmente, porque vemos cómo empiezan a darse muchos comentarios pues entre alumnos en esta posibilidad de a veces no asumir la responsabilidad de una opinión, ¿no? En eso que decíamos sobre me lo dicen a mí en secreto, ¿no? Con una institución de que me tienen mucha confianza, y entonces, híjole, pues ¿qué hago con esa confianza, ¿no? Y a lo mejor termino contándolo a alguien más y termina siendo un secreto a voces, ¿no? Pero también en ese sentido da la posibilidad del rumor, por ejemplo, ¿no? De hablar desde un lugar impersonal. Y entonces me dijeron,
me contaron, me enteré, por ahí están diciendo que tal profesor es esto, tal profesor es lo otro. Y entonces los estudiantes se construyen un conjunto de ideas, un conjunto de creencias que pueden estar totalmente distorsionadas sobre un profesor, o a veces también los profesores sobre los alumnos. También se da ese tema como de prevenir, ¿no? ¿Qué grupo tienes? ¿Qué materia vas a dar? ¿Hay tal alumno que es difícil? ¿Hay tal alumna que es brillante? Etcétera, ¿no? Ese tipo de condiciones. Y existe una predisposición totalmente distorsionada por un conjunto de creencias, por un conjunto de atributos que se le asignan a un académico o se le asignan a un alumno o a la misma institución, ¿no? Y entonces, bajo esa consigna anticipada, alguien llega predispuesto a actuar, ¿no? O llega confiado porque, ay, este maestro a todo el mundo le pone 10. O, híjole, esta profesora es terrible, o esta profesora es terrible, aguas, aguas, y sacas el celular porque te corre de la clase. Cuestiones que pueden ser totalmente falsas, pero que va siendo en estas intencionalidades de afectar a un tercero, ¿no? Que van a estar por ahí conduciendo todo lo que se vive en la universidad. Porque, repito, independientemente de ser una institución educativa, es una organización y se juegan muchos intereses a lo interno, ¿no? De distintos grupos, distintos sectores, y a veces incluso el alumnado puede ser parte de una consigna mayor, ¿no? Donde alguna otra autoridad, algún otro líder informal, pues puede transmitir cierta información para buscar cierta estabilidad en la universidad. Eso es importante tenerlo siempre presente. Muchas gracias, Oscar. Daniel, tu perspectiva. Sí, fíjate que yo pienso que lo más importante en términos educativos es la capacidad de la influencia social de alguna manera de transformar cómo nos relacionamos con algunas realidades. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Qué sucede si yo de repente empiezo a correr, justo como decía Oscar, el rumor de que tengo algunos alumnos que son de excelencia y que tengo otros alumnos que tienen algunos problemas de aprendizaje? Parecería, uno pensaría que los docentes tienen la capacidad de ser objetivos, pero lo cierto es que las creencias que nosotros tenemos sobre la realidad también configura cómo nos relacionamos con ellas. Entonces, si a mí ya me dijeron que estos estudiantes son brillantes, pues yo empiezo a transformar mi conducta de manera inconsciente, de manera subconsciente, para ir favoreciendo que estos estudiantes que yo ya creo que son brillantes, pues obtengan mejores resultados educativos. Y lo mismo va a pasar, pues digamos que en términos negativos. Me parece muy interesante justo este fenómeno en el que los profesores y docentes a veces somos juzgados en los sitios diversos de internet que no mencionaremos, pero justo porque eso también va a crear de alguna manera una especie de memoria colectivo, de pensamiento colectivo, que hace que los estudiantes, porque yo siempre me pregunto, ¿qué es lo que buscarán los estudiantes? Es decir, ¿buscarán qué profesor es más barco? ¿Buscarán qué profesor es más bueno? Es decir, de alguna manera, ¿cuál es el sentir y el deseo de los estudiantes al momento de generar un rumor para adscribirse a ciertos modelos de enseñanza, ciertos modelos de aprendizaje, incluso al momento, por ejemplo, de hacer diseño institucional, diseño académico? Pues hay como una especie de mitología en la formación de nuestras facultades, de nuestras universidades, que me parece muy interesante y que justo se va propagando como rumor y nos va dando como esta identidad, porque yo creo que también el rumor y el chisme son elementos que permiten formar identidad, y creo que es muy importante de reconocer. Gracias, Daniel. Georgina. Pues mira, retomando lo que dice Daniel en este bloque y recordando lo que decía en el anterior, que el rumor y el chisme también generaban una otra realidad, hemos estado hablando de cómo se generan prejuicios para con una persona o una institución. Pero me puse a pensar en la teoría de marcadores somáticos de Antonio Damasio, donde nosotros... se sabe que tomamos, que la toma de decisiones no es un asunto totalmente consciente
En el entendido de que nosotros reflexionamos y decimos, estoy tomando una decisión por tal y tal razón, sino que la hacemos antes de siquiera darnos cuenta. Nuestro cerebro en automático toma la decisión a partir de nuestras experiencias. Y el chisme, escuchar un chisme, transmitir un chisme también forma parte de nuestras experiencias. Sí, retomando el asunto del líder informal de nuestro grupo, es el que transmite el chisme. Le estamos dando una carga emocional, una validez y una experiencia emocional incluso antes de entrar en contacto con la persona. Lo que decía Daniel hace un momento, ¿cómo elijo profesores? Si me dicen, no, no entres con fulanito o con fulanita porque es un maldito, cuando lo vea, de todas maneras va a tener la carga emocional, ya la traigo cuando me voy a relacionar con esa persona y determina la forma en la que nos vamos a relacionar. Por lo tanto, afecta mi imagen pública y en el caso de las instituciones, la imagen institucional. Todas las imágenes que vamos proyectando implican creencias, principios, valores, etcétera. Y los chismes menoscaban la imagen que nosotros intentamos proyectar ante el mundo, que depende también mucho, como lo dijo Daniel, de la interpretación que le damos a la información que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos manejarlo docentes y estudiantes o las instituciones? Pues a través de una lectura crítica de la información que tenemos. No vamos a salvarnos de la carga emocional que le vamos a dar al chisme, pero sí siempre preguntarnos cómo, por qué, para qué, cuándo, dónde, quién me dice ese chisme, porque hay una finalidad y tenemos que determinar cuál es la finalidad de la información que están compartiendo conmigo. Gracias, Georgina. Sí, se tiene tantas aristas esto. Ahorita estaba recordando en alguno de mis trabajos, la persona con quien yo trabajaba tenía fuera de su oficina un letrero que decía, no me traigas chismes. Y en otro trabajo, me decía eso el letrero, pero cuando estábamos adentro platicando, inevitablemente empezábamos a chismear, porque forma parte de estos lazos afectivos cuando tienes confianza, o inclusive cuando conoces a alguien por primera vez, una manera de tender puente es chismear sobre qué le pasó a quien quiera, ¿no? Tom Cruise, Alain Delon, Johnny Depp, el que sea. Es a veces una manera de cerrar brechas culturales o socioeconómicas. Y en otro trabajo donde también estuve algún tiempo, al contrario, cada vez que llegaba diario me decía mi jefe, ¿qué nuevos chismes traes? Pero los quiero sabrosos, ¿no? Con esta connotación negativa del chisme, de que querían saber cosas íntimas de las personas, etcétera, ¿no? Y la cuestión de guardar un secreto, ya ven que secreto de dos, pues ya no es secreto, y de tres menos, ¿no? En fin, yo creo que es un tema muy, muy interesante, ¿no? Óscar, ¿el chisme puede ayudarnos a identificar reglas no escritas que en las universidades, en el salón de clase, en los escenarios prácticos de laboratorio, clínicos o en las prácticas de campo, puede ayudar, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto de usar el chisme positivamente para que en los escenarios áulicos o educativos se pueda fomentar, ¿no?, como algo que es malo por necesidad? Claro, es interesante, me hace pensar tu comentario justo sobre los distintos currículos de los que se habla, ¿no? Y particularmente sobre eso que es el currículum oculto, ¿no? Que va más allá de lo que está en el papel, de lo que se diseñó en algún plan de estudios, y justo lo que te termina viviendo, ¿no? Y que termina transmitiendo también el docente. Entonces, ahí justo me lleva a pensar en nuestra ética como universitarios, nuestra ética como académicos, y justo utilizar estas cualidades del chisme justo para poder aportar desde el currículum oculto sobre esos aspectos que nuestros estudiantes deben implementar en términos profesionales una vez que egresan de la licenciatura o del posgrado y que se insertan en distintas instituciones, ¿no? Sobre lo que se hace ya al momento, porque también encontramos esta ruptura que dicen los alumnos existe muchas veces y también algunos docentes entre lo que dice la teoría y lo que se tiene que llevar a la práctica. Entonces también podríamos articular esos elementos para enriquecer la formación de los alumnos. Así es, muchas gracias, Óscar. Sí, es bueno, en el siguiente bloque comentaríamos todo este asunto de la tecnología y las redes sociales, pero en términos de cuando están las personas frente a frente, el chisme a veces nos sirve también
para desahogarnos, ¿no? Es como ya comentaron ustedes varias veces, forma parte de estos puentes humanos que ojalá, como estamos pretendiendo hacerlo en este programa, internalizarlo un poco más como algo a tomar en serio, algo que podemos usar de manera positiva y no nada más para como aparentemente es el estereotipo del chisme, ¿no? Que ya esto de que es más en las mujeres, que es un chisme inventado por los hombres, obviamente, que es más en las gentes que tienen menos dinero o que tienen más bajo nivel socioeconómico o que no tienen educación, lo cual todos los estudios que lo han analizado demuestran que no distingue nivel socioeconómico ni país, etcétera. Una de las mejores maneras de aprender otro idioma cuando interactúas con alguien que tiene otro idioma materno o lengua materna, es chismeando, ¿verdad? Sobre muchas cosas, y es decir, esta parte neutral del chisme que sirve como puente emocional, afectivo y social entre las personas. Pues a continuación vamos a pasar a otra pausa y los invitamos a continuar con nosotros. En la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el chisme y sus implicaciones educativas. El chisme también funciona para el aprendizaje cultural, para aprender las normas de los grupos, inclusive para mejorar las conductas en determinados contextos, como a la hora del recreo, de comer o de platicar o de reunirse alrededor de la cafetera o del frasco grande de agua. Pues es donde se aprende qué prendas de vestir son las apropiadas con las cuales llegar al aula. Lo que ya comentaban ustedes de qué profesores tenerles pavor o a cuáles buscar, etcétera, etcétera. El hecho, pues, es que esto, de alguna manera, las instituciones deben de tomarlo en cuenta, identificarlo como algo que ocurre y que seguirá ocurriendo mientras seamos humanos. Aún la inteligencia artificial puede chismear. Y pues yo les preguntaría, Daniel, ¿qué estrategias o qué pueden hacer las universidades en términos de sus reglas, normatividad o conductas para ayudar a manejar esto? ¿Y cuál podría ser también en paralelo el efecto de la tecnología y de los cambios que estamos viviendo en la actualidad? Claro, pues fíjate, Melchor, que yo creo que no hay nada más rico que echar el chisme, pero echar el chisme justo... Es una cuestión medio compleja, ¿verdad? Porque, claro, como ya lo hemos mencionado a lo largo de toda esta charla, el chisme a veces va acompañado de dosis de prejuicio, de dosis de estereotipo, de dosis de cosas que no necesariamente son beneficiosas tanto para la institución como para los alumnos. Y yo creo que para intentar aportar y responder la pregunta, lo haría al revés. Es decir, si nosotros pensamos en los cambios tecnológicos que ha habido y con los que nos estamos enfrentando
Pues lo cierto es que vivimos en la época de la posverdad, ¿verdad? Y para quien no sepa qué es esto de la posverdad, pues es muy sencillo. Es la difusión masificada de chismes, así como suena, la difusión masificada de narrativas sobre la realidad que aparecen en los medios de comunicación masiva y que se masifican de manera veloz. Y para cuál es la alternativa que tenemos frente a esto, porque en la época de la posverdad nos podemos encontrar con casi cualquier narración que nosotros nos imaginemos, ¿verdad? Y podemos confirmarla o negarla. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, tanto a nivel institucional como a nivel personal? Pues apostar por lo que decía Georgina, que es una visión crítica y una lectura crítica de las interacciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto que tener un chisme con amigos puede ser algo muy satisfactorio y puede hacernos sentir sumamente vinculado a ellos, al momento de leer alguna noticia como estas que salían en internet, que a mí siempre me dan mucha risa, que dicen investigadores de la UNAM descubren que, y entonces uno dice, uff, o sea, si eso que descubrimos los investigadores de la UNAM es lo que la gente aprende, pues entonces creo que sí tendríamos que tener mucho cuidado al momento de hacer este escaneo de las redes, de los medios, de lo que se publica y de las versiones que vamos escuchando de la realidad. ¿Qué es esto de hacer una versión crítica? Esto de hacer una versión crítica es muy simple. Yo tengo la información. Claro, yo tengo la información como me llega, pero yo tengo que poner una especie de filtro o tamiz e intentar contrastar esa información de alguna manera con las narrativas que conozco y con las formas de la realidad que yo puedo observar. ¿Para qué? Pues justo para evitar que estos rumores o estos chismes que son perniciosos, que además son los que más fácilmente se distribuyen, sean los que lleguen a mí y los que yo además vaya a reproducir de manera ingenua. No quiere decir que yo no pueda reproducir información, porque de hecho la reproduzco basándome, como ya habíamos dicho, en mis estereotipos, en mis ideas preconcebidas, en lo que yo conozco, pero la idea es intentar ser un poquito más crítico, ¿no? Es decir, que no me llegue y luego sale al mundo. Y creo que un poquito ese es el camino que podríamos seguir. Gracias, Daniel. Georgina, ¿algo más? Sí, Melchor, estaba pensando ahora que estaba escuchando a Daniel, que evidentemente sí, la lectura crítica, cuestionarnos sobre la información es importante, pero también cuando tú estás del lado de la institución o tú estás como profesor, también tienes que cuestionarte los canales a través de los cuales transmites información, incluso como estudiante, ¿no? Pero me pongo a pensar fundamentalmente desde el lado institucional. Nos quedamos casados con medios de comunicación sumamente tradicionales y dependiendo mucho de la edad y de la institución, incluso creemos que desacreditamos per se ciertas formas de comunicación como TikTok, Instagram, Twitter. No, yo a duras penas tengo Facebook. No, hombre, ¿cómo crees que voy a tener más para comunicarme con todos? No, pues no se puede, ¿no? Y resulta que las personas a las que les vamos a enviar información ya no la consumen a través de los medios tradicionales. Es decir, nuestros estudiantes no están esperando que salga el boletín o que salga el comunicado donde les demos información. Y otras fuentes llegan mucho más rápido. ¿Qué crees? Me llegó el chisme de que no va a haber clases el próximo fin de semana, ¿no? El viernes va a haber paro. No, pues no, porque, y entonces resulta que ya no me llegan los estudiantes el viernes porque les llegó más rápido la información de boca a boca o por Twitter o por WhatsApp que la que nosotros teníamos que dar. Entonces, desde el punto de vista institucional, me parece que hay que tener mucha mayor comunicación con los implicados en la organización, mayor difusión de la información, pero sobre todo mayor versatilidad en los medios de comunicación. Saber que hay distintos medios de comunicación y que a diferentes medios de comunicación vas a tener que tener distintas formas de comunicar. No es lo mismo comunicar a través de un comunicado oficial que me haga la rectoría de una universidad a la que me van a hacer a través de TikTok. Y yo sé que mis estudiantes consumen TikTok en la actualidad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ello y saber que en la actualidad tan solo el consumo de redes sociales, de lo que hablaba Daniel hace un momento sobre la posverdad, ya por aparecer en Facebook escrito o en Twitter, los lectores le dan
credibilidad a lo que están leyendo. Y entonces tenemos que tener y considerar muy seriamente el valor de las nuevas redes sociales para comunicar lo que queremos que nuestra comunidad conozca. Muy bien, Georgina, gracias. Óscar. Pues sumaría algunos aspectos a lo que ya señalaron y lo pensaría justo desde dos lugares, o así tener presente y analizarlo como un aspecto que es parte de la comunicación humana y en ese sentido, claro, que hay estrategias que podrían ser útiles para el emisor del mensaje, como ya señalaba Georgina, las instituciones y que tengan muy claro dónde transmito el mensaje, qué contenido tiene el mensaje y cuidar mucho los detalles, porque justo en este auge tecnológico que también todo mundo tiene el móvil conectado a la red y se transmiten videos en vivo y hay grabaciones y demás, se puede sacar mucho de contexto una palabra, ¿sí? O un gesto del emisor. Y entonces nos implica como emisores a tener mucho cuidado en qué mensaje voy a transmitir, qué contenido, qué adjetivos, qué gestos puedo estar utilizando, en qué momento, en qué lugar estoy, porque bueno, si estoy en mi casa, es porque así en la casa debería estar trabajando, no va a trabajar, ¿no? O viceversa, ¿no? Todo se presta a una interpretación, una sobreinterpretación, una mala interpretación, porque es parte de los elementos de la comunicación humana y que la comunicación difícilmente va a ser 100% objetiva. Va a haber siempre una distorsión. Entonces, tenerlo presente como emisores, pero buscar en la medida de lo posible reducir la probabilidad de distorsión. Eliminarla es imposible, ¿no? Pero reducirla en la medida de lo posible. Y como receptores también es bien importante esto que señalaban, decir, ¿quién me lo dijo? ¿Cuándo me lo dijo? ¿Por qué me lo dijo? ¿Para qué me lo está diciendo? ¿No? Porque se suma también, y eso nos lleva a comprobar, lo pensaría también desde una postura un tanto experimental, todo el tiempo hacemos hipótesis a partir de lo que la información que recibimos. Pero ¿qué tantas de esas hipótesis las comprobamos o las damos por sentado, ¿no? Sin comprobarlas, ¿sí? Sin recabar una mayor información? Entonces eso es como por ahí muy importante como receptores de información, sea un rumor o un chisme, buscar comprobar esa información. ¿Quién me lo dijo? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Y retomaría esta parte que señalaba Daniel, que también señalaba Georgina, yo había mencionado sobre esta predisposición que se tiene sobre ciertas personas, sobre ciertas instituciones, sobre ciertos adjetivos. Y lo que decía Daniel, vemos el post en cualquier noticiero, en cualquier revista, en cualquier publicación, redes sociales, científicos, académicos, investigadores de la UNAM. Entonces, el que venga de la UNAM, claro, tiene un sentido. Y si lo dicen de la UNAM, sin profundizar más en esa información. Entonces, también tener como mucho cuidado, porque nos lleva a este fenómeno que seguro todos hemos escuchado, que es la profecía autocumplida o el efecto Pigmalión, donde justo esas predisposiciones nos llevan a comportarnos de cierta forma, es decir, claro, ¿ves? Era cierto lo que yo había escuchado, ¿sí? Ya lo comprobé, pero justo porque nuestro comportamiento nos orientamos a esa comprobación. Entonces, cuidar mucho qué mensaje se transmite como emisores, hacia quién, a qué audiencia se lo estoy transmitiendo para, en ese sentido, disminuir la probabilidad de distorsiones. Y como receptores de una información, siempre ser críticos, siempre comprobar, cuestionar, analizar esa información. Así es, gracias, Óscar. Sí, esta es que la responsabilidad del emisor y del receptor, porque está la persona sobre la cual se chismea, ¿no? El emisor tiene que pensar muy bien lo que va a decir antes de hablar, ¿me entiendes? Eso de conectar la lengua al cerebro antes de decir las cosas es importantísimo, ¿no? Y por parte del receptor también entender el impacto de hacerle caso al chisme, de transmitirlo a su vez, de mostrarse muy ansioso, a ver, dime más, quiero el chisme completo, como decimos nosotros. Pues al final del día, como comentaremos en el último bloque, en las reflexiones finales, es un tema que da para mucho. A continuación vamos a escuchar a una académica de la Universidad Panamericana sobre cuál ha sido su experiencia para enfrentar el fenómeno del chisme con sus alumnos. Bueno, primero que nada, me he dado cuenta que la gente ha perdido foco. Es decir, cae en el chisme porque no sabe realmente cuál es el objetivo
cuál es su sentido, ¿no? ¿Para qué está estudiando? ¿Para qué está trabajando en un determinado lugar? Entonces, esto creo que es consecuencia de dos cosas principalmente. Una, que hemos fallado en la formación de la inteligencia. La gente ahora no piensa antes de hablar, no piensa cuáles son las evidencias de las cosas, pero no es por una cuestión de caer en la rutina o de, sino de formación de la inteligencia, porque realmente no piensan antes de hablar, no piensan si realmente las evidencias o lo que están diciendo es cierto, si se están basando en alguna verdad. Entonces nos ha faltado formar a la gente en cuanto a la parte de su inteligencia, pensar críticamente, analizar las cosas, pensar antes de hablar, pensar en las consecuencias de sus palabras, ¿no? Y en lo que eso deriva, ¿no? Entonces me parece que eso es una cuestión primordial. Y la otra, me parece que también la gente ha perdido foco en cuanto a ver, ¿para qué estoy trabajando en algún lugar o para qué estoy estudiando en algún lugar? ¿No? No tienen claro ese sentido. Y entonces, por esa pérdida de sentido, entonces caen en el chisme. ¿Por qué? Porque pierden foco, ¿no? No saben hacia dónde se dirigen, caen en las eventualidades del día, se dejan llevar por lo que están viendo, por las redes sociales, por también ser los protagonistas de algo, ¿no? Porque justamente no se dirigen hacia un punto fijo. Entonces me parece que para evadir el chisme tenemos que caer en estas dos cosas. Primero, que la gente sepa muy bien cuál es su objetivo, hacia dónde va, hacia dónde se dirige, para qué está aquí. Y en segundo lugar, tenemos que formar la inteligencia de las personas. Es decir, que a ver, ¿qué cosas son evidencias, ¿no? ¿Qué cosas son certezas? Pensar antes de hablar y pensar en las consecuencias de nuestras palabras y de nuestras acciones. Y pienso que así podemos ayudar a los demás, ¿no? A centrarse, a no perder foco y evitar caer en estos chismes, rumores, comentarios que no nos llevan a ningún lado. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el chisme y sus implicaciones educativas. Y el chisme puede ser algo tan dañino como revelar, por ejemplo, asuntos de infidelidad o de orientación sexual o de algunas otras cosas que pueden pues, causar mucho daño. O puede ser algo muy importante como decirle al profesor que fulano de tal ha tenido intentos de suicidio y que tiene serios problemas de depresión y está con medicamentos, y que eso el profesor no lo ve y solamente ve un bajo desempeño en las clases y en los exámenes, ¿no? Entonces, tiene muchísimas aristas y merece ser investigado desde el punto de vista antropológico, sociológico, psicológico, pedagógico, etc. Pues, Georgina, después de todo esto que hemos comentado, si quisieras compartir con nosotros algunas reflexiones finales. Pues Melchor, yo tengo tres básicas. Una es que el chisme no solamente es inevitable, sino que es necesario desde el punto de vista social como pegamento que hace que una determinada comunidad se cohesione. Pero como tú lo decías hace un momento, también puede romper. Ese mismo pegamento puede separar otras unidades que forman parte de un todo más grande. Entonces, yo creo que tenemos que aprovechar lo que hace un momento decía Daniel en el bloque anterior, es un poco capitalizar el chisme, es decir, llevar agua a nuestro molino a partir de la información que se está dando a través de otros canales que pueden ser formales o informales, generalmente informales, capitalizarlo para poder transmitir las reglas sociales específicas de nuestra comunidad que van a hacer que mejore la relación entre los miembros. Y como nos decía Oscar hace dos bloques, permitirnos conocer ese currículum oculto que todas las organizaciones tienen. En ese sentido, me voy a la segunda reflexión, que es, si bien es cierto que el chisme es inevitable y también, por otra parte, necesario, creo que esto nos hace reflexionar sobre lo importante que es mejorar nuestra comunicación en la institución, en todos los niveles, ya sea vertical, horizontal, mixta, y en la medida en que tengamos una mejor comunicación entre todos los miembros de la organización, vamos a blindar el tejido social que muchas veces se desgarra por un chisme. Entonces creo que blindar ese tejido y protegerlo porque forma parte de la misma comunidad a la que pertenecemos es fundamental. Y en ese sentido va mi última reflexión, que es, hemos dicho,
sé crítico cuando te llega un chisme, reflexiona, pregúntate. Pero creo que también nosotros nos tenemos que preguntar por qué, para qué, cómo, cuál es la finalidad de que yo transmita un chisme. ¿Cómo estoy vulnerando a la persona que es el tema del chisme? Es una cuestión ética y es una cuestión moral que nos tenemos que preguntar, porque tiene que ver también con la empatía que vamos a tener con el otro, y ese otro también forma parte de la misma comunidad a la que pertenecemos. Muy bien, Georgina, muchísimas gracias. Pues, Oscar, ¿alguna reflexión, comentario? Pues sí, también es importante. Yo partiría de un primer aspecto, ¿no? También, y recurriría a la sabiduría popular y un refrán que seguramente todos los presentes y toda la audiencia ha escuchado. Cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Esto es bien interesante porque implica ya también reflexionar sobre qué dio origen a un chisme y que es, ya señalaba yo, como encontrar la intencionalidad, ¿no? No surge de la nada, si bien puede ser una situación un tanto espontánea, que hicimos como parte de la comunicación humana, de la ansiedad, cómo hacerle frente a la ansiedad que experimento al estar con desconocidos. Y entonces, oye, ¿escucharon lo que salió en Facebook? ¿Leyeron esto? Como para romper el hielo, pues era una intención en particular, pero justo también desde la institución decir, ¿por qué estará sonando tanto esto entre los alumnos o esto entre los académicos? Y a dar atención, no decir, pues son chismes, déjalos pasar. Porque decíamos, tiene un efecto, se llamaba Georgina. ¿Cómo pueden manchar? ¿Sí? ¿Cómo pueden violentar a el sujeto, ¿no? Al hombre, mujer, académico, alumno, de quien surge ese chisme? Si bien puede ser algo positivo, puede también una serie de connotaciones negativas que también conviene analizar. Entonces, implicaría justo a una reflexión inicial para entender esas causas. También, por otra parte, evitar esta disonancia entre lo que se dice y en lo que se hace, que tiene que ver con las reglas escritas en las instituciones, con las normativas, pero lo que ocurre tras bambalinas, ¿no? Lo que ocurre allá en oscurito, lo que ocurre donde nadie se entera, y que también va a dar pauta a que se cree un montón de historias. Ah, mira, vi que le habló al oído a Perenganito, mira, vi que se quedaron hasta el final, se quedaron platicando. ¿Por qué se quedaron? ¿No? Y ahí surge todo un conjunto de, no sé, toda una condición esa, casi mitológica, ¿no? De qué está pasando, de fantasía, de ciencia ficción, ¿no? Que va a explicar eso que sucede, que va a complementar esa información que me falta, ¿no? Y ya también señalábamos cómo siempre el cerebro va un paso adelante y va a buscar complementar la información faltante. Entonces, no dar pauta a que falte o que se preste la situación para un conjunto de interpretaciones diversas. Así es, Oscar, muchas gracias. Es que ahorita ven que estamos grabando esto en una plataforma de videoconferencia y si han vivido eso de que es como si yo dijera ahorita, bueno, pues muchas gracias, Daniel, Georgina, me voy a quedar con Oscar. Entonces, cuando salen Georgina y Daniel de los cuadritos de la videoconferencia, se quedan pensando, pues que irá a platicar Melchor con Oscar, estará hablando de nosotros. Entonces, es esta parte de las relaciones humanas y de cómo interactuamos en tecnología o a través de la tecnología o cara a cara que hacen, ahora sí que tan fascinante la aventura humana. Pues, Daniel, algunas conclusiones, algunas reflexiones. Unas cuantas reflexiones finales. Yo creo que hay algunas cosas que son importantes rescatar. Primero, me quedaba pensando en la pregunta que lanzaba Melchor así como hacia el vacío, pero que es por qué hay tan pocas investigaciones sobre el chisme. Y la verdad es que yo pienso, por un lado, que durante mucho tiempo el chisme, al ocupar un lugar peyorativo, no tuvo relevancia, en cierto sentido tuvo una relevancia negativa, ¿no? Porque cuando uno hace una especie de tamizaje de todas las investigaciones académicas que hay sobre el chisme, la mayoría de ellas apuntan justo a prevenir el chisme o apuntan como cómo reducir los efectos negativos del chisme a nivel organizacional, institucional. Pero yo creo que estamos en una época muy interesante justamente porque cada vez más el concepto de verdad como una verdad objetiva y absoluta está más disputada. Y en ese sentido, hoy en día nos encontramos frente a la idea de tener que analizar qué mensajes, como bien decía Oscar,
están haciendo resonancia en nosotros. Es decir, qué chismes se transmiten, qué rumores se transmiten y por qué esos rumores se vuelven relevantes y esos chismes también se vuelven importantes para construir la realidad. Si bien es cierto que sabemos pues que una parte importante de las relaciones institucionales no tienen que ver tanto con lo institucional, sino con los espacios de lo privado, digamos que eso ha existido siempre. Sin embargo, cada día más esos espacios que estaban de alguna manera restringidos o constreñidos a lo privado se vuelven más espacio de discusión pública. ¿Qué quiero decir esto? Cada vez más los mensajes que yo divulgo en mi vida privada, de alguna manera a través de mis redes sociales, a través de mis espacios, se vuelven más capaces de generar ecos. Y en ese sentido va mi segunda reflexión. Hace un tiempo leí un texto de Mark Prensky acerca de la relación entre los migrantes y los nativos digitales. Y me parece algo muy interesante porque justamente Prensky decía que los que no somos nativos digitales, pues tenemos mucho problema en entender cómo estas generaciones que sí son nativas digitales asumen y aprenden información a través de los medios de comunicación masiva y de información a una velocidad que nosotros a veces no logramos entender, ¿verdad? En ese sentido, esta capacidad, yo creo que una reflexión sobre cómo se expande el rumor y de cómo se disputa la verdad tendría que ser una reflexión que nos lleve a entender pues cómo están entendiendo o cómo están aprendiendo la realidad nuestros alumnos. ¿Qué quiero decir con eso? Analizar por qué un medio como TikTok, que cada vez propicia menos atención, es un medio que los alumnos están utilizando como un medio legítimo de aprendizaje. Aunque muchas de las cosas o de la información que se obtiene en TikTok es información comprimida que de alguna manera evoca el estilo de un chisme. Creo que deberíamos de preguntárnoslo y quedarnos con una serie de reflexiones. Lo bueno de todo esto es que yo por lo menos veo acá desde las ciencias sociales que cada vez más se toma en serio estas narrativas, ¿verdad? Es decir, hay autores muy importantes hoy en día que tienen años escribiendo sobre estas narraciones de la realidad y cómo estas narraciones, aunque mitológicas o aunque no verdaderas, tienen efectos muy importantes en la construcción de quiénes somos y cómo vemos el mundo. Gracias, Daniel. Sí, es que ahorita que te escuchaba es... si como recuerden cómo aprendimos historia, por lo menos hace algunos años en la primaria, si yo aprendí la historia de la realeza de Inglaterra de alguna manera, pero en los últimos meses vi la serie de por streaming de The Crown, de La Corona, lo que voy a tener en mi mente por el resto de mi vida, de lo que ocurrió con la realeza de Inglaterra, con la princesa Diana, con sus hijos, en fin, todas estas cosas que forman parte de esta tensión brutal entre el derecho a la privacidad de los seres humanos como un derecho que decimos que debe ser universal y esta exposición de las personas, sobre todo las personas líderes, gobernantes, celebridades, etcétera. Y nuestra responsabilidad como docentes con los estudiantes en términos del modelo de rol y de propiciar un balance razonable entre la privacidad de las personas, la confianza que se tiene en la persona cuando alguien confía en uno para salir de, coloquialmente, como decimos, del closet o para revelar alguna cosa que puede ser muy importante y que después no nos aguantamos el transmitir esa información a otros de alguien que no está presente y con poca frecuencia pensamos en las consecuencias del chisme, que debe ser parte, yo creo, de la intencionalidad educativa de nosotros con nuestros estudiantes y con nuestros colegas docentes. Pues les agradezco muchísimo su participación. Ha sido muy agradable escucharlos. Georgina, muchas gracias. Melchor, Oscar, Daniel, muchísimas gracias por la tertulia de hoy. Muchas gracias a nuestra audiencia y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Muy bien, pues muchas gracias, Georgina. Oscar Iván, también muchísimas gracias por tu participación. Oh, un placer y bastante interesante la charla. Fue un gusto echar chisme con ustedes y confiemos que se repita la oportunidad. Sí, ahorita después de terminar nos vamos a quedar para el chisme.
Daniel, muchas gracias también. No, muchas gracias, Melchor, Oscar, Georgina. Ha sido una conversación muy agradable. Echamos, como bien dice Oscar, muy buen chisme y espero que se repita y además que se lleve toda nuestra audiencia algo de lo que puedan pues también chismear. Muchas gracias. Pues, como ven, el tema da para mucho. Quiero terminar con una cita de Oscar Wilde, que me fascina el personaje, que dijo: hay solamente una cosa en el mundo peor que hablen de ti, y es que no hablen de ti. Pues muchas gracias por su participación y nos estaremos viendo en una siguiente tertulia.